Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Mega Krauser y como siempre trayéndoles un nuevo video. Y ahora sí, gente, vayan dejando su like porque llega la primera información oficial para la operación 3 de Gears 5. Y se acaba de revelar esta imagen que estamos viendo justo ahora. Es una especie de teaser para la operación 3, ya que The Coalition en sus redes oficiales de Gears ha revelado pues dicha imagen, diciendo que toda la información de la operación llegará la próxima semana. Pero ya con esta imagen podemos sacar mucho jugo y saber bastantes cositas de manera oficial. Lo primero, que es más que obvio, es que se confirma que dos de los personajes que podremos ver como personajes de Totem van a ser Goldrain y Clayton Carmine. Clayton ya se había estado especulando muchísimo. Ya saben que en un video anterior se había estado hablando mucho de este personaje e incluso de un Teron Locust, pero ahora no se nos confirma la llegada de Goldrain. Para todas esas personas que creen, especulan o piden que cambien la voz a la voz original de Gold, dudo que pase, así que no se vayan a decepcionar. Posiblemente sea la misma voz que la campaña, es lo más lógico que pase. Y la operación 3 tiene de nombre Gridiron, que pues yo realmente no tenía mucha idea de qué iba esto, pero hay algo muy interesante en esta imagen que si somos observadores pues lo vamos a detectar, y es que Cole tiene una bandera bastante extraña en esta imagen. Y investigando un poquito más y leyendo comentarios en Twitter de ciertos suscriptores, Gridiron es un modo de juego que existe en el Call of Duty World War 2, en el Guerra Mundial 2. Y básicamente es como una especie de captura a la bandera. Obviamente no nos podemos fiar del todo de las mecánicas de este modo de juego en el Call of Duty, porque seguramente Gears tendrá su propia esencia o cambiará algo. Lo que yo pude ver en ese modo de juego es que es básicamente una especie de batalla para capturar puntos. Es una bandera al centro y básicamente los equipos tienen que pelear por esa bandera, tomarla y llevarla a su base y marcar puntos. Aparentemente las vidas son infinitas en el Call of Duty. Ahora habrá que ver si en Gears of War se maneja de algo, pues no sé, un poco más táctico quizá, con algo similar a ejecución, con una sola vida, o que un equipo ataque y otro equipo defiende intentando capturar la bandera. No lo sé, Gears of War quizá los mapas no se presten para hacer este tipo de modos de juego tan tácticos, como de uno defender y otro atacar, similar a Rainbow Six. Posiblemente sea más parecido a Call of Duty, que básicamente es un batallón de que cae la bandera al centro, en algún punto del mapa. O sea, respawnemos cada quien al inicio de la partida y tendremos que pelear por esa bandera, tomarla y llevarla a nuestra base para hacer puntos. ¿Con cuántos puntos? Pues no lo sé. Todo eso llegará en la información la próxima semana. Ya estamos muy cerca, señores, de la operación 3. No falta nada. La próxima semana van a empezar a sacar la información, o más que nada nos darán toda la información. Podremos conocer los mapas que llegarán, el modo de juego, los personajes. Y pues ya saben que la fecha hasta el momento está fechada para el 31 de marzo. Así que ya estamos a muy poquito, ya no falta tanto, faltan unos 14 días, básicamente 2 semanas redondas para tener pues más información de la operación 3. Y me agrada el hecho de que saquen este tipo de imágenes de manera anticipada. Esto me recuerda mucho a la imagen que sacaron en la operación 2, donde podíamos ver a Bert y Alice peleando con el nombre de Free For All. Y pues aparentemente los nombres de las operaciones van a ser modos de juego. La operación 2 fue Free For All y esa se llama Gridiron. Entonces quizá la operación 4 se llame Wingman, o sea, piloto. Estaría increíble, porque yo sé que es un modo de juego que la comunidad también espera muchísimo. Y me agrada que estemos viendo entre modos de juego pedidos por la comunidad y modos de juego pues nuevos para la saga. Se nos había dicho que el modo de juego iba a ser algo completamente nuevo, nunca antes visto para la saga. La realidad es que me puse a pensar y pues no había habido algo así como tal de capturar una bandera y llevarla a un punto y hacer aumentar nuestro marcador. Eso sí no, pero sí han habido ciertas variantes de captura la bandera, como su misión desde Gears of War 2, o captura líder, pero eso era tenerlo como segundos más que nada. Siempre se basó como en tenerlo en segundos, cierta cantidad de segundos para ganar la ronda. Y en Judgment había un modo de juego llamado Avance, que básicamente era algo similar a esto. Era una bandera y nosotros lo teníamos que llevar y un punto, pero ahí sí unas personas defendían y unas personas atacaban. Ese modo de juego realmente a mí me gustaba muchísimo, y teníamos como cierto tiempo para... Teníamos una ronda para marcar la mayor cantidad de puntos posibles, y luego cambiaban los papeles y nosotros defendíamos y teníamos que evitar que pues, el enemigo, el equipo contrario, marque la mayor cantidad de puntos y así se decidía quién ganar la partida. Esto va a ser como que todo al mismo tiempo, atacas y defiendes. Y yo creo que va a ser un poquito más frenético. Y pues obviamente si es que tienen una duda, el equipo va a ser de 5 contra 5. O sea, el modo de juego, perdón, va a ser de 5 contra 5. Y bueno, no sé si de 5 contra 5, pero va a ser de equipos. O sea, supongo que sí va a ser de 5 contra 5. Ya veremos, gente, ya veremos. Así que dejen su like, un comentario sobre qué les pareció. Y si ya se están empezando a hypear por la Operación 3, no se olviden de dejar su like en este video. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones, muchachos, para que estén al pendiente de todos los videos. Y sigan en mis redes sociales. Es muy importante porque esta información que yo les traigo por video se les llega de primera mano si me siguen a través de mis redes sociales como es Twitter e Instagram. Así que gente, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un video.